con todo el colorido de nuestras costumbres isbeñas, fervoroso homenaje a San Sebastián de las Flores en Santa Ana, California. Los mayordomos, señor Alfonso Chiñas y esposa, señora Lina Flores de Chiñas e hijos, te invitan a disfrutar de las tradiciones de Jalapa del Marqués, Oaxaca. Fiestas que inician este próximo 17 de enero con el adorno del stand y el altar a San Sebastián de las Flores, siendo padrinos de adornos la señora Anita Zárate y el señor César Bautista. Día 18 de enero, a partir de las 6 de la tarde, a disfrutar el tradicional atole. Posteriormente, al grandioso baile de coronación de la reina de las fiestas, Diana Primera y sus princesas, Silma y Jennifer, amenizado por la sensación musical de Cumbia Brava. Día 19 de enero, misa a San Sebastián de las Flores, siendo padrino el señor Nero Villalobos. Se contará con la presencia de los capitanes, niñas Leslie Rodríguez, Giselle Chiñas, niños Cristian Giovanni Martínez, Joshua Hernández, Jesús Alexander de la Vega, señora Mariela Álvarez, señor Juan Manuel Martínez, madrina de macetas, la marquesa. Y después de la misa, a disfrutar del tradicional estofado de res, en punto de las 4 de la tarde, baile de cerrojazo final de las fiestas, amenizado por dos grupos musicales. Se presenta Cumbia Brava. Cuando tú me miras, me pongo nervioso. Quisiera tus besos, las caricias de tus manos. Tú me prendes. Ese bello cuerpo que está moviendo. Y el sabor cumbiambero del grupo Naucali. Los micrófonos de Estéreo Jalapa estarán presentes transmitiendo a control remoto totalmente en vivo desde Santa Ana, California, el día 19 a partir de las 7 de la noche, gracias al gentil patrocinio de la familia Sánchez Cruz. Quiero ver tu graciosa figurita moviendo los pies. Este año, las fiestas en honor a San Sebastián de las Flores en Santa Ana, California, estarán mejor que nunca. Los mayordomos Alfonso Chiñas y señora Lina Flores de Chiñas te esperan con los brazos abiertos. ¡Vamos a Santa Ana! ¡Vamos a vivir nuestras costumbres ismeñas! Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita.